Mi raza, bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita de los Sabores, a Matamoros, Tamaulipas, raza. El día de ahora, hoy también al Valle de Texas, Roswell, Texas, Samanito, Texas y Harlingen, todo el Valle de Texas. Todo lo que sea. Su servidor. Norte y sur de Tamaulipas. Ramón García. Chef Braulio Cruz. Y Miguel Ángel Chávez. Raza, el día de ahora, raza, le vamos a presentar a hacer una salsa con piloncillo. Así es. Una nueva receta para todos ustedes. Una salsita con piloncillo. ¿Cuándo han probado una salsa con azúcar? Agridulce. 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 Con ese toque mexicano, ¿no? Así que esa así es la parte es más buena. Pues mi raza, comenzamos con las recetas. Comenzamos, corre, se va corriendo con la carnita. Es la es un cocido, sí, es el acompañamiento, es el plato fuerte, el agente principal, lo que es esta costillita que tenemos aquí, una costillita country, que vamos a sazonar con nuestro sazonador de la casa, de La Vaquita, para que le dé ese toque y sabor exquisito. Y para la salsa utilizaremos de ingredientes, puede ser un chile serrano, pueden utilizar también el chile habanero, el que ustedes gusten según el picor que quieran. Vamos a utilizar ajo, cebolla, el piloncillo en nuestra primera versión, porque vamos a hacer una segunda, que en lugar del piloncillo será el limón, para dar ese toquecito ácido, así que agridulce. Adelante con lo que es el procedimiento. Comenzamos, mi raza, desde Matamoros, Tamaulipas, para todo el mundo, esta nueva receta para todos ustedes. Échele. Con piloncillo. Ok, trabajemos los ingredientes. Utilizaremos un pedacito de cebolla. Vamos a utilizar una cuarta parte de piloncillo. No, pero en sí es eso. Normalmente la gente listo. Ok, tenemos agua ya casi a punto de hervir. Vamos a agregar nuestro piloncillo, porque con este líquido es con el que vamos a licuar nuestra salsa. Así que aquí lo vamos a dejar reposando unos cuantos minutos. Mientras alistamos nuestro piloncillo, vamos a agregar todos nuestros chiles que vamos a utilizar para la salsa, al igual que la cebolla. El ajo lo vamos a utilizar, pero con todo y cáscara, ¿ok? Vamos a utilizar estos chilitos. ¿Qué queremos lograr? Que este chile quede completamente quemadito. Vamos a hacerlo a la brasa y que quede bien, bien quemado. Bien quemado. Ok, ya está agarrando ese colorcito que queremos. Queremos un serrano bien quemado, la verdad. Para eso vamos a utilizar nuestro piloncillo, para que quede quemadito, pero que no quede amargo. Vamos a endulzar un poquito, pero la queremos bien, bien quemada. Aquí es donde podemos aprovechar la brasa principal, ¿no? O la brasa inicial, que ya ves que a veces tenemos que estar ahí cuidando el carbón. Que se brava la lumbre para que se cocine luego. Exacto, y en lo que esto agarra calor para nuestra carnita, pues aprovechamos para hacer este tipo de salsitas, ¿no? Que nos debe quedar completamente quemada. Punto, vamos a retirar ya nuestros chiles. Ya están en ese punto de ceniza. Ok, vamos a agregar en este caso la mitad de los ingredientes, Ramón. ¿Los chilitos? Sí, porque vamos a hacer dos versiones. Sí. Vamos a agregar la cebolla, los chiles. Los ajitos. Los ajitos. Uh-huh. Vamos a reservar este para la otra versión, que va a ser nuestra versión de limón. Al limón, agria. Aquí tenemos nuestro jarabe que utilizamos con el piloncillo y lo derretimos en agua. Vamos a agregar un poquito de este jarabe para licuar nuestra salsa. Es el agridulce. Así es. Y vamos a agregar un poquito de sazonador de la casa. Podemos usar sal normal. En este caso vamos a utilizar nuestro sazonador para darle un toquecito de sabor. Y ahora sí, a licuar todos nuestros ingredientes. Sí. Vamos a empezar a poner las costillitas. Costita cargada. A degustarlas con ese salsita que estamos haciendo. Mira nomás. Bien rico. Mira, tocayo. Muy buena lumbre, muy buenas costillas. Bien gorditas, Pero pura pastita. ¿Vinagre o pasta? Ahí le vamos a dejar unos 10 minutos. Para darles vuelta. Vamos a dejar un poquito de sazonador de la casa. De la pasta.
Ahorita le damos vuelta y le vamos a trazar por otro lado, ¿eh? Mira nomás, así nos vamos. Vamos a tapar un ratito para que no se ve. Es la segunda versión. Tenemos aquí el chile, la cebolla, el ajo, pero a esta le vamos a agregar tan solo limón y un poco de agua, ¿ok? No le vamos a utilizar el dulce de nuestro piloncillo para poder hacer una versión un poquito más ácida. Me gusta como para un marisco, para un pulpito que podamos utilizarla para que le dé ese toque bien acidito. Así que... Y agregaremos un poco de sazonador de la casa para dar sabor. Y agregaremos un dientito de ajo en crudo como parte de plus de listo, llevemos sal y cuar, gracias. Ahora sí vamos a proceder a una vuelta de las costillas. Así es, vamos a dar una vueltecita que ya nuestras salsas están listas. Entonces vamos a... Ahí sacando ya la carnita del asador. Dar su vuelta. ¿Qué más? ¿Qué más quieres, tío? Vamos a proceder a sacar hasta las costillas ya. Ya se quedaron listas. Para darles una... Huelen esta cervecita. Es de 3/4 y me gusta. Bueno, mi chef, pues prepárame un taquito, mi chef, por favor. Échale, vamos a prepararlo para que podamos degustar. Si me lo puedes piquetar, la carnita, ya sabes que... Claro, claro, ahorita la pica. Y te voy a poner una salsita que hicimos, Miguel. No, Miguel, tú no sabes. ¿Hay de dos? ¿Hay de dulce y la... Sí, ¿de cuál quieres, Miguelito? ¿De cuál? De, ¿hay de dos? Hay de dos. ¿La de dulce? La de dulce. ¿Esta piloncillo? Sí. ¿Agridulce? Sí. ¿Por qué? Lleva un poquito de piloncillo, así que te va... ¿Usted, don Rogelio, con cuál? ¿Piloncillo? No, pues... Sí, pero bien bañadito, bien bañadito, ¿verdad? Y el mantequito mejor. Sí, por favor. ¿Cuál es la de dulce? La que está acá, la más oscura. Bueno. Pero te puedo servir, no te preocupes, digo. No. Así de Rogelio. A ver, vamos a echar un... ¿De cuál comiste tú, Ale? Que... Yo calé la de piloncillo y luego me metí la de limón, pero... Se me hace que el chef andaba enojado. Quedó picosita. Sí, quedó picosita. Cuando dices, uno dice, no, pues se parece como popó de gallina. Bronca. No hay bronca, es de la buena. Es de la buena. Es de la buena. Decía mi abuelo, dice, tráeme unos huevitos. ¿Qué te decía Héctor, mi abuelo Arturo? No, es que me daban los huevos. ¿En aquel entonces que los traían? Y traían los huevos. Sucios. Sucio, ¿verdad? Pues sí, de gallina. De gallina. Entonces decía yo, le dije, no. Ese tiene popó, me decían, todo sale por el fundillo de la gallina. Así bueno, que... vamos a probar el taquito porque estamos acá sacándole la vuelta al chile. Vamos a ver. Yo ya probé así, ¿sabes cuál por eso tengo? Para quitármelo. Tú entras. Está rico, el de azúcar está muy rico. Vamos a probar. ¿Te hago un taquito, Ramón? No. Vamos a probar. A ver, pruébalo, ¿cómo salió este de limón? Este limón quedó bien bueno, ¿eh? ¿Tú lo crees? Adelante. Yo lo grabo. Yo lo grabo. Vamos a ver. Bueno. El camarógrafo nos va a hacer una demostración de cómo se come un taco picoso. Buenísimo. Ahorita te da el... el rebote. El rebote de la salsita de pintillo. Esta, mira, esta es la buena. Ahí te encargo. Ahí te encargo, hijo. Mira. Pica, pero no agujera. ¿O cómo es el dicho? ¿Cómo es el dicho? Ay, ay. No, mi chef.
No, mira, mira, mira el chef. Mi raza, llegamos al final de este video. Ah, prepárame tantito juguito, ¿no, Beto? Llegamos al final, su servidor. Ramón García. Chef Braulio Cruz. Alejandro Guerrero. Rogelio Castellera. Miguel Ángel Chávez. Ahí nos vemos. Ahí les encargo la enchilada. ¿Te acuerdas de la de la de la habanero? Habanero. No. Nada que ver. Con el peor de tú. Está riquísimo, pero como que andaba enojado el chef. Otro nuevo video para todos ustedes. Hagan una nueva receta, pero que pique. Chao.